todos y bienvenidos a esta gala de entrega de premios Castro Vive 2019. Vamos a agradecer también su asistencia a los cargos políticos que nos acompañan esta noche. Don Enrique Mendoza Casas, concejal de Turismo y Comercio y cuarto teniente alcalde del Ayuntamiento de Linares. Doña Soledad del Olmo Ruiz, concejal de Participación Ciudadana y Festejo. Doña Miriam Martínez, concejal de Bienestar Social y de Igualdad. Doña Pati Díez, concejal del PSOE. Doña María José Camacho, concejal del PSOE. Doña Juana Cruz, concejal de Linares Primero. Doña Mariola Aranda, alcaldesa de la estación de Linares Baeza. Y como representación de la Cámara de Comercio de Linares, nos acompaña Cristóbal Quesada y en representación de ACIR, su presidente, Juan Carlos Hernández. Mediante esta gala, desde el Ayuntamiento de Linares, y en concreto desde la Concejalía de Turismo, se quiere rendir un pequeño homenaje y un reconocimiento público a todas aquellas personas que de forma anónima y desinteresada han participado en el desarrollo de la sexta edición de las fiestas iberoromanas de Cáscamo. Edición tras edición, los linarenses han demostrado sentirse más involucrados en la celebración de estas fiestas, lo cual queda patente en el empeño, el cariño y la ilusión con el que han colaborado tanto a personas a título individual de todas las edades como a los diferentes colectivos y asociaciones que sin duda alguna ayudan a engrandecer este evento turístico-cultural de nuestra ciudad. Gracias a todos estos participantes, ha sido posible llevar a cabo una amplia programación que sumerge nuestra ciudad en su pasado iberorromano, así como la multitud de actividades que ya forman parte de la seña de identidad de estas fiestas, convirtiendo a Linares en un escenario único. A continuación, vamos a ver un vídeo mediante el cual volveremos a recordar a modo de resumen lo que han sido estas fiestas iberorromanas de Castro 2019. En estas sextas fiestas iberoromanas de Castro. Para darle paso a esta entrega de reconocimiento, voy a pedir que suban al escenario los concejales que harán entrega de dicho reconocimiento. Doña Miriam Martínez Arellano, Doña Juana Cruz, Doña Pati Díez Porras, Doña Auxiliadora del Olmo y Don Enrique Mendoza Casas. Pues, en primer lugar, el reconocimiento lo van a recibir las tres culturas que forman parte de esta fiesta. Y empezamos con los representantes de la cultura ibera. Para ello, recogen el diploma los hermanos Aarón y José Juan Sánchez Vizcaíno. Thank you.
Mateo Alonso Iñácolo y Lucía Oces Perdiz. Gracias.
a lo diferente colectivo que forma la criatura, empezando por la representación de las sacerdotisas íberas. Y para ello recoge el reconocimiento María José Gala Palomares. Patricia, sin Patricia de la Patricia.
de la cultura romana. En su nombre recoge el premio Estefanía Sánchez Ortiz. Thank you.
nombre recibe el premio Antonio Luis Herbás Martínez. Thank you.
ciudades, la fiesta ha tenido lugar en Linares, en Cástulo, en Teba, Málaga y Cartagena, Murcia. Y siempre han participado desinteresadamente en cualquier acto que sobre la fiesta han tenido lugar este año. Ellos han sido nuestra cara visible de las fiestas y han realizado una gran labor de difusión de nuestra ciudad. Así pues, pedimos que suban a este escenario Sonia Iniesta de Clara en el papel de Inice Junior. El pasado día 21 de noviembre,
tuvo lugar la comisión extraordinaria de la Concejalía de Comercio y Turismo, donde, por unanimidad de todos los partidos políticos asistentes, Cámara de Comercio y AFIP, se aprobó que la fiesta grecorromana se celebre siempre el tercer fin de semana de cada mes de mayo, por lo que en 2020 tendrá lugar del día 14 al 17 de mayo. De esta manera, la fiesta siempre tendrá una fecha conocida, lo que va a facilitar mucho la campaña publicitaria que estamos dispuestos y así queremos darle, incluso si es posible, a nivel nacional. Respecto a las inscripciones, decir que desde el término de esta gala que lo vive, todo el mundo puede inscribirse para participar en la fiesta 2020 a través de un formulario creado de efecto y que podéis encontrar en el Facebook de la fiesta iberorromana de Castro. Lo digo desde el momento en que terminamos la gala, será ese formulario creado para todos y se puede tanto. Respecto a la elección de Aníbal Emilce, en la citada comisión celebrada el pasado día 21, se acordó igualmente, por unanimidad de los presentes, que dada la importancia de la figura de Aníbal Emilce para nuestra fiesta, al tener que desarrollar una representación en medios de prensa y campañas publicitarias, el nombramiento de Aníbal Emilce, tanto senior como junior, se realizará en los meses de septiembre y octubre de cada dos años, durando por tanto su designación. El sistema de elección será tratado próximamente en comisión mediante la propuesta de unas bases que determinen los requisitos de los aspirantes y será decidido finalmente por un jurado creado de efecto cuya composición se reservará en la citada comisión. Los candidatos elegidos, como digo, serán públicos siempre en la gala Castulo Vive. Este año será una circunstancia especial y es que los anteriores Aníbal y Emilce asignaron un sorteo y han estado hasta la fecha con Aníbal y Emilce. Pasada semana se les requirió para que entregaran lo que tenían, los trajes, y así lo hicieron. De todas maneras, y hasta, nos parece justo, para que tengan las mismas circunstancias que va a ocurrir en los siguientes años, este año hemos decidido que se quitan tanto Sergio. Parece justo que primero acepten, ¿no? De manera que Sergio y Encarni en este caso nos tendrán que decir, porque no sabían nada hasta este momento, y nos tendrán que decir si aceptan continuar hasta la gala Castulo Vive del año 2020. Perdón, y además, se ha creado al efecto un juramento, el cual habrá que prestar en este momento. Si así quiere representar a mi audiencia en la fiesta de Castulo Vive, o si aceptáis, podéis subir todos los votos. No me digas que no. Bueno, en caso de que la pregunta sea afirmativa, digo, cuando día de hacer mi presentación, Castulo de 2020. Así prometo representar con respeto y devoción
a uno de los personajes más relevantes de nuestra historia y llevar con honor el nombre de la ciudad de Castro y Linares. Encarnar la figura de Aníbal durante la fiesta romana de Castro 2020. Así, prometo representar con respeto y devoción a uno de los personajes más relevantes de nuestra historia y llevar con honor el nombre de la ciudad de Castro y Linares. ¡Viva Castro! ¡Viva! ¡Viva! ¡Y viva la fiesta iberorromana!